Muy buenas tardes, UFRO Medios. Es un gusto estar con ustedes conectados en este momento. Estamos a horas de dar inicio a nuestra décima versión Fiesta Baquiana 2023. Oigan, Juan, para contextualizar, contémosle a la gente qué es un vaquiano, qué hace el vaquiano. Bueno, un vaquiano es una persona que conoce la tierra, conoce los recursos, sabe orientarse, sabe guiarse, conoce dónde refugiarse, valerse. Es múltiple funciones, cumple en el campo. Hoy en día, si bien es cierto, ha ido escaseando la mano de obra, pero en Melipeuco todavía está vigente la mano del hombre utilizando el caballo como medio de transporte, los bueyes para mover la tierra y utilizando los pocos recursos que quedan en el bosque y dándole prioridad a la materia que no es nativa para proteger el medio ambiente. Y el vaquiano se define como vaquiano fundamentalmente por su cercanía o porque su zona geográfica es la cordillera, ¿o hay alguna diferencia entre vaquiano y campesino, por ejemplo, don Juan? Bueno, el campesino vive en el campo, de repente es como una, tiene un lugar de agrado. En cambio, un vaquiano es sabedor de lo que, de los recursos, sabe refugiarse, sabe valerse por sí solo en la cordillera, en momentos de adversidades. Es una persona que se orienta muy bien a campo abierto. Ya, me queda claro. Oiga, y mañana empieza la décima versión. Ya por 10 años han realizado ustedes esta actividad que rescata precisamente esta tradición que usted nos comenta, ¿no? ¿Cómo se han preparado para materializar esta décima versión mañana de la fiesta del Baquiano, don Juan? Bueno, la fiesta del vaquiano, ya nosotros llevamos aproximadamente 2 meses trabajando para entregar lo mejor de sí, tanto para nuestra autoridad local, regional, nacional, gente que nos visita del exterior. Bueno, mañana daremos inicio con un desfile donde habrán maquinarias que se usaban antiguamente, habrán carros alegóricos, delegaciones de infantería. Igual se verá mucha juventud que se desplazará de a caballo. Bueno, nosotros mañana, como le explicaba, a las 11 de la mañana empezamos una actividad en la Plaza de Armas. Posteriormente continuamos con una actividad en el estadio, donde habrán show artístico, habrán diferentes locales, gastronomía, agroelaborado, artesanía, talabartería, juego, etcétera. Al igual como tenemos el recinto de Baquiano que está en el acceso a Melipeuco, es un lugar precioso, tenemos una vista espectacular al volcán Llaima, a las espaldas tenemos el cerro Guayerupe, más a la altura Paile Paile, e igual tendremos una variedad de música, tener la destreza, habrá trabajo de madera, el Baquiano mostrará sus habilidades en lo que trabajaban antiguamente. Y aún todavía existen vaquianos que elaboran la durmiente, tablones, trabajan con motosierra, hacha, corvina, motosierra. Hoy día actualmente la corvina está reemplazada por la motosierra, pero no ha dejado de ser que y recordar que la corvina era una herramienta fundamental antiguamente para el campesino y para el hombre vaquiano en la cordillera. ¿Qué come el vaquiano, Juan? Bueno, el vaquiano es típico, le gusta mucho la carne, disfruta mucho de los recursos naturales, el piñón, el trigo. El vaquiano, usted sabe, también disfruta de una buena chupilca, el vino con harina, es típico. Igual gozamos del vino en bota, que es algo tradicional para un vaquiano, especialmente en esta época y en esta fecha tan importante para nuestra agrupación de vaquianos que, como usted lo decía, en nuestra décima versión y fue creada el 1 de agosto del 2014 y actualmente contamos con una cantidad de 50 socios, entre hombres y mujeres que son mujeres de esfuerzo, mujeres campesinas, sufridas. Actualmente tenemos personas muy adultas, tenemos un socio que tiene
va a tener 93 años. Y así tenemos varios más adultos mayores que están muy entusiasmados que esta agrupación de Baquiano no se termine. Que siga adelante con pequeños recursos. Hoy en día queremos dar gracias también al gobierno regional, al Consejo Regional, que ellos afortunadamente aprobaron un proyecto de 15 millones de pesos para que se lleve a cabo esta feria costumbrista, que es nuestra fiesta vaquiana. Al igual agradecer a muchas personas que nos han cooperado. Días atrás hicimos nuestro propio lanzamiento en el sector de Huachalepún. Contamos con un profesional nacido y criado de Melipeo, que es don Mauricio Cifuente, que con sus medios nosotros llegamos a la cordillera y disfrutamos de una tarde campestre, de una tarde recreativa, con nuestros vaquianos, nuestros fundadores. Entonces ellos es nuestra escuela para nosotros, para las personas que somos más jóvenes, y es nuestra admiración y nuestro respeto para ellos. Oiga, don Juan, los jóvenes, buscando nuevas oportunidades académicas, laborales, muchos emigran de comunas, de pueblos como Melipeuco, se vienen a Temuco, otros se van a Santiago, y ahí hacen su vida, y muchos se olvidan, digamos, a veces de estas verdaderas tradiciones como la del vaquiano. ¿Cómo vive la juventud de Melipeuco hoy día, los niños, niñas de Melipeuco? ¿Cómo viven esta tradición del vaquiano y en particular la fiesta del vaquiano de mañana y el domingo? Mire, es algo muy, muy hermoso porque la persona de Melipeuco, como usted dice, la juventud, no olvida sus raíces. Acá nosotros tenemos gente profesional que trabaja fuera de Melipeuco. Son socios de nosotros, disfrutan del desfile a caballo, de a pie. Y esto es transversal. Le repito, hay gente que es adulta mayor, gente de mediana edad y jóvenes, adolescentes, que ellos siguen las costumbres de sus padres. Vivir en el campo, obviamente, como usted dice, emigran por fuerza mayor, por una opción de vida, estudiar, prepararse para el día de mañana en la fuente laboral, pero no desconocen y vuelven a la tierra de Melipeuco y lo disfrutan, especialmente en esta fiesta, la fiesta vaquiana. ¿Cuánto sirve una actividad de este tipo, don Juan, para dinamizar, se dice, pero para aportar de alguna manera también a la economía de las familias que son parte de la organización de esto, en el momento de vender, digamos, de vender comida, de exponer, digamos, otros elementos que pueden ser transables? ¿Aporta algo de recursos para las familias parte de la agrupación? Sí, correcto. Mire, si nosotros hablamos de la fiesta de vaquiano, es algo que beneficia a todo, especialmente a la gente que se atreve a realizar el comercio y sobre todo a las personas que realizan sus propios productos, la gente de agroelaborado, gastronomía. Aquí hay unas damas espectaculares para trabajar en lo que es la empanada, los jugos naturales, las cazuelas. Y esto se repite especialmente cuando hay fechas emblemáticas como es nuestra fiesta, el 18 de septiembre. Igual aquí mensualmente nuestros vaquianos igual tienen su ingreso porque elaboran los productos ellos mismos. Lo mismo pasa para el comercio. El comercio igual se ve beneficiado. La parte de hotelería, restaurantes. La fiesta del vaquiano le llega a mucha gente. Especialmente en estos tiempos que no está de más esforzarse un poco y tiene un poco más de ingreso. Ya, mañana, ¿con qué nos vamos a encontrar? Si yo quiero ir a almorzar, por ejemplo, la fiesta del vaquiano mañana, ¿qué me ofrece para almorzar mañana y eventualmente el domingo también? Mire, si mañana viene a disfrutar de nuestra fiesta, en el recinto vaquiano está el asado típico plantado. Contamos con buenas personas que van a elaborar el asado plantado. ¿Es un igualmente asado de cordero? ¿Cómo? ¿Es un asado de cordero, don Juan? Va a ser asado de cordero, especialmente asado de cordero y vacuno, porque los chicos en esta época, el tiempo los ha castigado, están chicos, pero la mayoría va a ser asado de cordero y va a estar concentrado en el recinto vaquiano, específicamente lo que es asado de cordero. Gastronomía, igual tendremos en el estadio, habrá gastronomía, agroelaborado,
pero le repito, el centro de la alimentación es en el recinto Baquiano, que está en el acceso de Melipeu. Y esto me imagino que además va a ser acompañado por la presencia de grupos musicales, ¿no? Claro, hay una parrilla musical variada que se dará inicio después del desfile y culminará el día domingo con la explosión ranchera en el estadio local. Pero en ambos lugares va a haber, en forma simultánea, va a haber música variada para las visitas. Que lo que queremos nosotros es que se sientan cómodos y una vez que finalice la fiesta se vayan felices. Que estuvieron en la comuna de Melipeuco y disfrutaron de una fiesta costumbrista vaquiana. ¿Qué música escucha el vaquiano, don Juan? Porque yo te lo pregunto porque pienso, por ejemplo, que se andan perdidos arriba en la cordillera. Cuesta mucho que sintonicen la radio porque no llega la señal. ¿Hacen música propia o escuchan, tienen algún tipo de música especial del agrado, digamos, de los vaquianos? Mire, bueno, usted sabe que la persona que se desplaza en la cordillera, lo que es la señal, internet no llega. Claro. Hoy en día, afortunadamente, existe el celular y se escucha música envasada. Nosotros somos muy amantes de la música folclórica, nos gusta la música mexicana y también escuchar, como digo, nuestra propia música local, como son los jóvenes de Explosión Ranchera. Tenemos voces de Melipeuco que tienen hermosas canciones. Nos gusta disfrutar, no sé, escuchar las cuecas, que es nuestro baile nacional. Pero como le digo, hay variedades de música que disfruta el vaquiano. Oigan, Juan, ¿y los precios cómo van a estar en la fiesta del vaquiano este año? Pensando, por ejemplo, en la comida. ¿Y con qué precio para poder disponer, digamos, del recurso para que la gente lleve plata, digamos, para Melipeuco el fin de semana, ¿no? Bueno, nosotros, como parte de la organización, lo hemos entrevistado con diferentes comerciantes. Le hemos sugerido que sean criteriosos, que sean... que sean conscientes que hoy en día está difícil el recurso económico y que no supere más allá de los 10.000 pesos un plato de asado para que todas las personas puedan disfrutar de dicha alimentación y no exagerar el precio y que la gente se desilusione, porque esto no es todo negocio, si también tenemos que tener empatía con la persona que visita y sobre todo la gente que se desplaza de mucha distancia. Le es más difícil tener los recursos. Pero como le digo, insisto, tanto la municipalidad, funcionarios y los propios socios, los vaquianos, le hemos sugerido a los comerciantes en gastronomía, en agroelaborado, en lo que es asado plantado, ser criterioso con los precios. Y como le repito, ojalá no supere los 10.000 pesos el plato de asado. Que eso es lo que aspira la persona que viene acá, lo que es la parte gastronómica. Quiere comerse un asado de acá de Melipeuco y ojalá que sea hecho por un vaquiano. Ya, y la capacidad hotelera, por si alguien se va mañana temprano y quiere quedarse en Melipeuco, ¿hay disponibilidad de camas para el sábado de la noche al domingo? Mire, se hizo un sondeo con la Cámara de Turismo, la Cámara de Comercio. Los pequeños emprendedores, afortunadamente nosotros tenemos vaquianos que tienen sus propios hospedajes, cabañas, y ellos están muy conformes porque tienen controlado el tema de pasajeros. Y están contentos porque optan desde un ingreso. Pero como les digo, la comuna en estos tiempos está preparado para recibir una cierta cantidad de gente y quiera quedarse por una noche y disfrutar el día domingo en Melipeuco. Don Juan Salazar, presidente de la agrupación de vaquianos de Melipeuco, conversando con nosotros sobre la décima fiesta del vaquiano que comienza mañana en la cordillera comuna de nuestra región. Don Juan, le ofrezco las cámaras y los micrófonos de Ufrovisión para que invite a nuestros televidentes, nuestras televidentes, a ser parte de esta maravillosa fiesta mañana en Melipeuco. Bueno, como le repito, a todas las personas que disfrutan de este medio, le hacemos la invitación el día de mañana a contar de las 11 de la mañana. Daremos inicio a nuestra décima fiesta vaquiana en la Plaza de Armas con un desfile donde habrán carros alegóricos, se mostrarán maquinarias antiguas,
disfrutarán de jinetes con sus respectivos caballares. De igual forma, hacerle una invitación de que habrá gastronomía, agroelaborado, en dos lugares específicos, como les repito, en el recinto estadio y en el recinto Baquiano, donde estará el asado plantado, y que lo disfruten. Y el que venga a pasear lo va a pasar bien y que se vaya contento una vez que finalice nuestra fiesta, para que a futuro retornen nuevamente y disfruten de nuestra bella comuna de Melipeuco. Don Juan, ¿a cuánto está Melipeuco de Temuco? Yo calculo una hora y media aproximadamente, o un poco menos, ¿no? Y mire, como está la ruta, no me regaría menos de una hora y media. Una hora y un cuarto es como un promedio razonable, porque hay que tomar precauciones en la ruta. Uh-huh. Hay mucho valle. Actualmente hay un proceso de asfáltico por sectores y donde lo va a demorar un poquito más. Entonces le hago un llamado a la conciencia, especialmente a los conductores, ser prudentes en la conducción, respetando la señalética, tener presente igual que si va a conducir, evite beber bebidas alcohólicas, porque tenemos que velar por la vida de las personas. Y lo importante de esto, que si sale con salud, regrese sin novedad a su casa. Muy bien, pues, don Juan Salazar, presidente de la Agrupación Baquianos de Melipeuco, muchísimas gracias por esta conversación y éxito mañana y el domingo en el desarrollo de la décima fiesta del Baquiano. Juan, un abrazo. Muchas gracias por darnos este espacio a la Agrupación de Baquianos. Que esté muy bien.